Hola, soy Victoria Ferrara, profesora de varias carreras dentro del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de la UNLAR. ¿Cómo estoy llevando esta virtualidad a través del campus virtual UNLAR y los grupos de FACE? En las aulas virtuales subo el contenido y las actividades a realizar y a través de los grupos de FACE mantenemos el contacto necesario para que no se rompa el vínculo que siempre hemos establecido dentro de nuestras aulas en la institución. Por otra parte, estamos buscando dar continuidad a los estudios universitarios, que los alumnos no corten sus estudios, sus carreras, y que podamos desarrollar, en la medida de lo posible, los contenidos previstos para las distintas cátedras. Para ello subo los conocidos o criticados PDFs y también PowerPoint, a los cuales he incorporado audios donde voy explicando diapositiva por diapositiva. La manera de evaluar es a través de trabajos prácticos, con fechas de entregas, también intervenciones en los foros y, si no, también comentarios dentro de los grupos de FAES. Con respecto a los parciales, todavía no los he tomado, pero seguramente serán acordes a la modalidad domicilio, entrega de alguna ponencia, algún trabajo, etcétera. Los alumnos están respondiendo de una manera maravillosa, hay mucho compromiso y mucho esfuerzo por parte de ellos y la calidad de las respuestas en los trabajos son dignas de elogio. Hay alumnos que no pueden cumplimentar todas las actividades dado que no tienen internet o no tienen facilidad para subir a la plataforma, pero lo hacemos a través de WhatsApp. Creo que entre todos, tanto docentes como estudiantes, estamos buscando las mejores maneras, las mejores posibilidades para poder continuar con nuestras actividades docentes y estudiantiles.